Capturado fue el alcalde de La Paz Centro del partido Gana, Armando Girón, y el jefe de Catastro, César Augusto Ticas González, ambos por el delito de contaminación ambiental. Según la PNC, el edil ordenó la quema de decenas de ramadas, puestos de venta y su mobiliario en la playa Costa del Sol, mientras que Ticas González habría dirigido estas acciones desde su cargo en la alcaldía, ambos afectando a los comerciantes de la zona. El exdiputado del FMLN, Guillermo Mata Vegnet, y sus dos hijos fueron demandados civilmente por la Fiscalía General de la República. Al exfuncionario se le atribuyen $13,000 en dos irregularidades durante sus dos periodos como parlamentario, mientras que a su hijo Guillermo Mata se le adjudican $250,000 y a su otro hijo Jorge Mata se le reclaman $6,000. Por enriquecimiento ilícito, Francisco Cáceres, el exsecretario privado de la presidencia de Mauricio Funes, y su grupo familiar fueron demandados por la Fiscalía General de la República ante la Cámara Ambiental de Santa Tecla. Según las investigaciones, Cáceres no ha podido justificar $3.5 millones atribuidos a 44 irregularidades, mientras que a su esposa se le adjudican $346,000 y a su hija $6,000. Dio inicio la vista pública de reposición contra 5 personas vinculadas al feminicidio agravado de la exagente del Grupo de Reacción Policial de la PNC, Carla Ayala. En el procedimiento se acusa al exagente del GRP, Juan José Castillo, como autor directo del crimen. Además, la Fiscalía solicitará penas de hasta 50 años de cárcel contra los imputados. Y se activó la segunda capa de devolución del 100% de los ahorros en COSABI para quienes tengan una o más cuentas que sumen un monto menor o igual a $2,000, según lo informó la Superintendencia del Sistema Financiero. Esto en respuesta al caso desfalco COSABI, donde se habrían desviado ilegalmente $35 millones del patrimonio de la cooperativa para beneficios personales. Infórmate de estas y otras noticias en contrapunto.com.sb y sus plataformas digitales.